Hola, ¿qué tal programadores y futuros programadores? Hoy vamos a ver qué tenemos que aprender primero en programación. En ocasiones es muy difícil saberlo y más cuando vamos comenzando. Soy Marco Pérez, ingeniero de software. Esto es SpinFox Technology. Comenta, comparte y dale like. ¡Comencemos! Al principio, cuando queremos aprender a programar, nos surgen muchas dudas. Una de las principales cuestiones es qué aprender primero en la programación. Vamos a ver qué veremos de aprender en este video. Primero debemos tener claro qué tenemos por programación. Se puede decir que los lenguajes de programación nos posibilitan indicar al software las tareas específicas que queremos que realicen y sin ellos ninguno de los dispositivos que usamos a diario funcionaría. De esta manera, existen cientos de lenguajes para los diversos usos de la programación, desde la creación de aplicaciones móviles o videojuegos hasta el desarrollo de sistemas operativos, la inteligencia artificial, Big Data, entre muchos más. ¿Qué tenemos que elegir? Aquí te van los factores claves para elegir un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tienen que cumplir una serie de características para que se conviertan en tu herramienta principal de trabajo. A continuación, mencionaré los aspectos más importantes a tener en cuenta. La sintaxis. La sintaxis tiene que ser sencilla y fácil de entender. Podemos entender la sintaxis como la forma en que se escribe, cuántas líneas se usa para escribir una instrucción, qué símbolos se usan, entre otras cosas. Hay lenguajes que con dos líneas de código hacen lo mismo que con 10 líneas. En eso consiste la sintaxis. Por lo tanto, hay lenguajes con una sintaxis bastante compleja. Necesitas escribir muchos símbolos, muchas líneas para hacer una instrucción y otros lenguajes en que se hacen con una sola línea. Lo recomendable es elegir un lenguaje de sintaxis sencilla, fácil de aprender. Esto te permitirá enfocarte más en la lógica que en la sintaxis, y cuando tengas errores de sintaxis es más sencillo corregirlos. Además, uno de los problemas de los principiantes es quedarse atrapado en un símbolo, lo que te hace perder mucho tiempo y es frustrante. Otro es el entorno de desarrollo. Un entorno de desarrollo es todo el conjunto de herramientas que vas a necesitar para programar. En algunos lenguajes tienes que instalar varios programas, configurar variables de entorno, o en otros no tendrás que hacer nada, porque las herramientas que necesitas vienen de fábrica en el sistema operativo. También existe un entorno de desarrollo tipo CLUT, es decir, que puedes programar entrando en una página web, sin necesidad de instalar ni configurar nada. Por lo tanto, la sencillez de instalación y configuración del entorno de desarrollo es una característica a tener en cuenta cuando empiezas a programar. Siguiente punto, comunidad y código abierto. Es importante que el lenguaje de programación que escojamos tenga una comunidad grande y sea de código abierto, lo que se le llama open source. El hecho de que sea una gran comunidad puede ayudarte cuando te surjan dudas o problemas, porque te encontrarás con personas que han tenido tus mismas dificultades. Un lenguaje de programación no será mejor por ser open source. Sin embargo, al no ser privativo, no tendrás que pagar una licencia para crear programas. Y cuando vas empezando, no quieres eso. Mercado laboral es el siguiente punto. Tenemos que tener en cuenta si el lenguaje de que escogemos tiene relevancia en el mercado laboral, porque un lenguaje que no tenga mucho mercado no tendrás muchas oportunidades laborales, por lo que no te va a servir de mucho aprenderlo. Todos tienen oportunidades laborales, está claro, pero va a depender mucho del sector en el que te quieras dedicar. En conclusión, antes de escoger un lenguaje de programación, tenemos que fijarnos si la sintaxis es sencilla, el entorno de desarrollo que vamos a utilizar es simple, si tiene una comunidad grande, es open source y si tiene oportunidades laborales. ¿Qué tenemos que aprender primero en la programación? Ahora ya tenemos claro en lo que nos fijamos antes de empezar. Sin embargo, ¿qué aprender primero? Una de las mejores opciones es el número uno en popularidad hasta el momento, que es Python. Un lenguaje de programación que ha adquirido mucha popularidad en los últimos años. Esto se debe a que es una de las mejores opciones para aprender a programar. Se trata de un lenguaje de programación interpretado, es decir, que se puede ejecutar sin pasar por intermediarios, lo que le otorga dinamismo y facilidad de uso, además de que corre súper rápido. A continuación, mencionamos algunos puntos de por qué Python es una de las mejores respuestas a que aprender primero en tu lenguaje de programación. Facilita la legibilidad y por tanto su curva de aprendizaje es mejor. Tiene librerías especializadas para cada área de trabajo. Se ha transformado en el estándar de Data Science y el Machine Learning. Dos áreas de trabajo con proyección grande a futuro. Es un lenguaje de propósito generalizado,
así que puede usarse en todo tipo de desarrollos. Es software libre, open source y gratuito, todo lo que vimos anteriormente. Es compatible con otros lenguajes de programación. Hemos repasado lo que tenemos que tener en cuenta antes de empezar con el lenguaje de programación y también hemos dejado una recomendación de quién aprende primero en programación. Python solamente es uno de los más populares y polivalentes en la actualidad. Existen muchos más, te recomiendo que pases por el video de cuáles son los lenguajes de programación mejor pagados y cuáles son los más utilizados que están aquí mismo en PMFOTS Technology. Así podrás ver por dónde irte, qué lenguaje de programación. Existen más opciones aparte de Python, como JavaScript, que viene siendo el lenguaje del frontend más utilizado actualmente, en los cuales tú puedes aprender React, Angular, Vue.js, jQuery si también lo quieres. También existen otros lenguajes de programación para aplicaciones web, aplicaciones móviles, todo dependiendo de lo que tú quieras, como ya se mencionó, como Java, C Sharp, en este caso Python, C, C++, Rust, R, Ruby on Rails, entre muchas opciones más. Siempre ten en cuenta los puntos que hemos visto anteriormente para que elijas desde el principio qué lenguaje de programación es el mejor para ti, de acuerdo a tus objetivos y de acuerdo a tus necesidades. Soy Marco Pérez, esto es PMFOTS Technology. Si te gustó el video, dale like, comparte, comenta y hasta pronto.